is Hakuna Matata. Tienes razón, es verdad. Nunca te hablo de tu padre. Debería contarte cosas de su vida, de su trabajo, de cómo se escapaba de las reuniones de empresa para llegar a tiempo de darte el baño y de las historias que te contaba. Qué malo era contándolas, por Dios. No tenía ni pies ni cabeza, pero a ti te encantaba porque ponía voces y las llevaba por sitios rarísimos. Yo me reía de él. Me salía mi vena de actriz y le decía que sus historias no tenían ningún sentido de la dramaturgia. Y él se descojonaba de mí, claro. Dramaturgia en un cuento para niños. Hay que joderse, qué tonta era yo también. Nicolás era un buen tipo. Nos quería. Le encantaban los coches. Era de esos hombres que se pasa el domingo entero limpiándolo por fuera y por dentro y por fuera. Y vuelta a empezar. Una locura. Nunca se me olvidará el día que estrenó el Mercedes. La cagaste, hijo. Vomitaste encima de la tapicería. Tú ya no te acordarás porque apenas tenías 5 años. Paró el coche en el arcén. Y empezó a sacar botes de un estuche. Nunca habría imaginado que podían existir tantos productos para limpiar. Se pasó más de media hora frotando, cepillando, pasando un pincel por el cerco de tu vomitona. Y cuando por fin terminó y volvimos a meternos en el coche, ¡zas!, volviste a vomitar. Yo creo que aquel día se arrepintió de haber sido padre. Broma. Lo que intento decirte es que tu padre cambió. Al principio eran solo manías, sin importancia, que el coche estuviera limpio, que las puertas de casa estuvieran siempre cerradas, que nadie moviera ni un solo milímetro lo que tenía encima de su mesa de trabajo. No sé por qué, pero un día sus manías no le dejaron vivir. Tampoco me dejaron vivir a mí. Mejoraba de pronto y luego vuelta a empezar. Llegó a pasarse más de 3 noches seguidas sin dormir un solo segundo quieto. Encima de la cama. Mirando fijamente la puerta de la habitación como si estuviera esperando ver entrar un fantasma. No sé hablarte de la vida de tu padre si no te hablo también de su muerte. Porque yo me he quedado atrapada en el día que se murió, ¿sabes? No consigo salir de ese día. No hay más días. Está su muerte y antes. Nada. ¿No se murió de un ataque al corazón? Siempre te he mentido. Pensé que era lo mejor, o quizás es que no me atreví a decirte la verdad. Me dejó una nota. Y nunca se me olvidará lo que decía. Jamás me dijo nada, pero yo sé que lo sabía. Sabía que yo llevaba meses viendo a otro hombre. Ni siquiera me gustaba mucho, pero no sé. Con tu padre me asfixiaba. No supe cómo ayudarle. No le ayudé, miré para otro lado. Y de repente un día se había ido para siempre. Y yo también me quise morir. De pena, de miedo. Y también de culpa. Pero seguí viviendo por ti. Y sigo viviendo por ti. Así que te tienes que salvar, hijo mío.
Así no me quedo sin excusas. No te mueras, hijo. No te mueras, por favor. Tienes razón, es verdad. Nunca te hablo de tu padre. Debería contarte cosas de su vida, de su trabajo, de cómo se escapaba de las reuniones de empresa para llegar a tiempo de darte el baño y de las historias que te contaba. Qué malo era contándolas, por Dios. No tenía ni pies ni cabeza, pero a ti te encantaba porque ponía voces y las llevaba por sitios rarísimos. Yo me reía de él. Me salía mi vena de actriz y le decía que sus historias no tenían ningún sentido de la dramaturgia. Y él se descojonaba de mí, claro. Dramaturgia en un cuento para niños. Hay que joderse, qué tonta era yo también. Nicolás era un buen tipo. Nos quería. Le encantaban los coches. Era de esos hombres que se pasa el domingo entero limpiándolo por fuera y por dentro y por fuera. Y vuelta a empezar. Una locura. Nunca se me olvidará el día que estrenó el Mercedes. La cagaste, hijo. Vomitaste encima de la tapicería. Tú ya no te acordarás porque apenas tenías 5 años. Paró el coche en el arcén. Y empezó a sacar botes de un estuche. Nunca habría imaginado que podían existir tantos productos para limpiar. Se pasó más de media hora frotando, cepillando, pasando un pincel por el cerco de tu vomitona. Y cuando por fin terminó y volvimos a meternos en el coche, ¡zas! Volviste a vomitar. Yo creo que aquel día se arrepintió de haber sido padre. Es broma. Lo que intento decirte es que tu padre cambió. Al principio eran solo manías, sin importancia, que el coche estuviera limpio, que las puertas de casa estuvieran siempre cerradas, que nadie moviera ni un solo milímetro lo que tenía encima de su mesa de trabajo. No sé por qué, pero un día sus manías no le dejaron vivir. Tampoco me dejaron vivir a mí. Mejoraba de pronto y luego vuelta a empezar. Llegó a pasarse más de 3 noches seguidas sin dormir un solo segundo quieto, encima de la cama, mirando fijamente la puerta de la habitación como si estuviera esperando ver entrar un fantasma. No sé hablarte de la vida de tu padre si no te hablo también de su muerte. Porque yo me he quedado atrapada en el día que se murió, ¿sabes? No consigo salir de ese día. No hay más días. Está su muerte y antes. Nada. No se murió de un ataque al corazón. Siempre te he mentido. Pensé que era lo mejor, o quizás es que no me atreví a decirte la verdad. Me dejó una nota. Y nunca se me olvidará lo que decía. Jamás me dijo nada, pero yo sé que lo sabía. Sabía que yo llevaba meses viendo a otro hombre. Ni siquiera me gustaba mucho, pero no sé. Con tu padre me asfixiaba. No supe cómo ayudarle. No le ayudé, miré para otro lado. Y de repente un día se había ido para siempre. Y yo también.
también me quise morir. De pena, de miedo. Y también de culpa. Pero seguí viviendo por ti. Y sigo viviendo por ti. Así que te tienes que salvar, hijo mío. Si no, me quedo sin excusas. No te mueras, hijo. No te mueras, por favor.